fanáticos, vamos a presentar a continuación este encuentro estelar de la noche, pactado a una caída a 10 minutos de duración. Inmediatamente vamos a presentarles en la esquina técnica, con un peso combinado de 455 libras de California, a los rocanroleros, los RPMs, Mike Davis y Frankie Lane, o Tommy Lane. En la esquina ruda, pesando 250 libras de Alemania, Hans Müller. A su lado, pesando 225 libras de Florida, Dusty Wolf. Arbitrando, Tomás Marín, el martillo. Bien, Padín, suena la campana y los rockeros Mark Davis y Tommy Lane van a enfrentarse al alemán Hans Müller y Dusty Wolf. Sobre el cuadrilátero, Mike Davis frente a Dusty Wolf, que no es otro que el original medic sin máscara. Le quitaron la máscara al hombre y ha tenido que recurrir a su nombre original, Dusty Wolf. Bien, amigos, ahí está el lobo solitario junto a Mike Davis, que es el inicialista por el bando técnico. Aguardando, tenemos a Hans Müller en la esquina ruda. Y ahí está Tommy Lane, quien entra ahora al cuadrilátero, sustituyendo a su compañero Mike Davis. Ahí va el saque de cuerdas contra Davis, contra Lane, y ahí el candado a la cabeza contra Wolf. Va a entrar Hans Müller, el árbitro lo detiene rápidamente. Relevo de buena gente, y ahí está Mike Davis ahora, tiene que salir Lane. Ahí lo agarró Mike Davis mientras le conectaba golpe Tommy Lane antes de partir del cuadrilátero. Toma de anca bonita por parte de Mike Davis contra su oponente Dusty Wolf. Y mira la toma ahí de la cámara, los dos pelos idénticos de los hombres que están en estos momentos sobre la lona. Pero el hombre que está dominando es el hombre que tiene el apoyo del público, el rockero Mike Davis. Hans Müller, impaciente por entrar al cuadrilátero, pero tiene que llegar el relevo para poder hacerlo. Impaciente también la gran fanaticada aquí reunida en la cancha bajo techo de Río Piedras para saber cuál será la pareja ganadora en este encuentro de Capital Sport Promotions. Porque la ganadora de siempre en mundo de lucha libre internacional, ya todos saben quién es, Capital Sport Promotions. Y hay que recordarle a los fanáticos la gran actividad de la Capital Sport Promotions, el aniversario en el mes de septiembre. Luchadores de todas partes del mundo detrás del campeonato universal que poseía Carlos Colón y que está vacante, y va a haber una eliminatoria aquí en Puerto Rico para sacar a esa nueva persona. Campeonatos en todos los lugares donde se va a celebrar el aniversario: San Juan, Ponce y Mayagüez. En Ponce la televisión, en Mayagüez una lucha por el campeonato de la National Wrestling Alliance entre Miguelito Pérez y Dusty Rowe, y en San Juan se va a decidir quién va a ser el nuevo campeón universal, y hay 8 nombres que están en esa lista que son luchadores de lo mejor del mundo. Promete ser tan extraordinaria esa gran cartelera que yo me atrevo desde ahora a denominarla como cartelera histórica de Capital Sports Promotions. Y ahí tenemos pues la acción ahora contra Hans Müller por parte de Tommy Lane. Aguardando Dusty Wolf y Mike Davis. En la esquina del cuadrilátero acomodado Müller por parte del luchador rocanrolero. Ahí está en dificultades Lane recibiendo el castigo por parte de Müller. Ahí lo sacó de la esquina. Quien tiró de esquina ahora Hans Müller fue Tommy Lane. Bonita la catapulta, mis amigos. Golpe a la frente. Ahí lo recibe también desde afuera el cuadrilátero Mike Davis y se fue a la lona. Hans Müller a buscar auxilio donde su compañero Dusty Wolf. Encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración, estimados amigos. Candado a la cabeza de Dusty Wolf. Entra Mike Davis, tiene que salir Tommy Lane. Y tremendo puntapié por parte de Davis, el rock and rollero. Ahí está, muchos rubios dentro del cuadrilátero, ¿verdad, Moyano? Sí, es correcto, Padín. Muchas cabelleras iguales. Y estos dos señores, los rockeros, que perdieron su faja de campeones mundiales en pareja, van a tener la oportunidad, precisamente la actividad de aniversario, de recuperarla el día 21 en el estadio Irán Bison. Todo el mundo sabe que los pastores de Nueva Zelanda vinieron aquí y se llevaron esa correa fuera de Puerto Rico, pero está firmada la lucha de revancha para septiembre 21 en el estadio Irán Bison, y toda la fanaticada ansiosa porque recuperen esa correa los rockeros Mike Davis y Tommy Lane. Ya saben, septiembre 21, cartelera histórica de Capital Sports Promotions. Ahí entra inmediatamente Dusty Wolf, lo agarró Hans Müller y castiga Dusty Wolf a Tommy Lane. Ahí viene con Tommy Lane, saque de cuerdas y derribado con un codazo invertido al pecho.
capitalizando el médico original, quien no es otro nada menos que Dusty Wolf. Ahí está Mike Davis, iba a entrar rápidamente a proteger a su compañero. Ahí lo agarró por una pierna Hans Mueller, pidiendo el relevo a su compañero Dusty Wolf. Va a salir Mueller, entra Wolf. Codazo invertido a la espalda del rock and rollero Tommy Lane, lo tira contra la lona, estrellando su rostro contra la misma. Vuelve el estrellón contra la lona por parte de Dusty Wolf. Ahí está reclamando la presencia de Hans Mueller en el cuadrilátero. Ahí efectivamente lo hace por medio del relevo. Y está castigando Tommy Lane antes de partir. Ahí el castigo es por parte de Hans Mueller, que lo sorprendió a traición. Saque de cuerdas contra el alemán. Y ahí llevó de espalda la lona rápidamente Tommy Lane. Va a buscar la plancha, pero entró Mike Davis a proteger a su compañero. Y fuera, indica el árbitro que tienen que permanecer Mike Davis y Dusty Wolf. El relevo se produce, lo pidió antes, ya ven ustedes, entra ahí con la dormilona rockera, mis amigos. Y ahí está Mike Davis con la dormilona rock and rollera, mientras derribó por otro lado Tommy Lane a su oponente. Y lo tiene ahí, y Tommy Lane está velando a Dusty Wolf, que no entra en cuadrilátero, mientras que rockero Mike Davis tiene prácticamente dominado el encuentro ahí. Sí, una dormilona rock and rollera, no se salva de ella difícilmente. Mientras está haciendo guardia Tommy Lane para que no entre Dusty Wolf, suena la campana. Victoria rock and rollera, ha sido derrotado Hans Mueller y Dusty Wolf. Y vamos a despertarlo antes de partir. Tienen que despertarlo antes de partir. Vamos a ver ahora. Se aproxima a ello. Ahí va a despertarlo antes de que concluya esto. Ahí va. Un leve masaje cerca de la nuca, buscando el punto específico. Ahí está. Viene el palmetazo. Ahí va. ¡Wow! Para despertarlo. Concluye el encuentro. Nosotros vamos.